de Arrastelona, yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrastelona.com, en ebooks, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube y también en Spotify. Volvemos ya a tomarnos un descanso de tantas películas de Rápidos y Furiosos y en esta ocasión tenemos un tema especial al cual ya ahondaremos al respecto. Pero antes de eso me toca presentar a la persona que me acompaña esta semana y ese es mi buen amigo el pana Alejandro Jiménez. Alejandro, bienvenido. Muy buenas Walter, gracias por la invitación y saludos a todos en la rastelona. Universe que pues tenía ganas, ¿no? De pasarme, ya me escucháis de tanto en tanto con estos pay-per-views de Reno Fondor que sigo comentando con Alessandro y he de reconocer, ¿no? Y no te hago la pelota aquí en directo, que Off Topic es lo que más escucho de, del podcast, ¿no? Porque normalmente los directos hablan de doble, como que no lo sigo, pues sobre todo con la serie que hiciste de pues, Lucha Libre en España, Latinoamérica y demás, y obviamente con esos temas ya completamente Off Topic, pues es, es lo que suelo escuchar más en, en mi día a día. Bueno, primero que gracias y yo espero que esa serie todavía no haya muerto. O sea, ya cinco países. El, ¿Sabes qué el problema con esa serie es que tengo que conseguir gente de varios países, no? Y, y, y luego está complicado decir... Sí, Escribir a alguien de, de Ruanda o algo por el estilo. <laughs> yo, yo soy Jeff Jarrett ahora para sacar gente de, de los, todos los rincones. Alejandro, tú y yo estamos acá justamente para iniciar otra pequeña miniserie que sería El Arte de dentro de la lucha libre y tú y yo vamos a hablar sobre algo que tú y yo tenemos experiencia que es el arte de ser o de tener pues algo de experiencia en, en el buqueo en el booking del mundo de la lucha libre pero antes de eso yo te tengo que hacer como siempre es la pregunta random de off topic y yo estaba pensando muy bueno te tengo Alejandro primera vez tengo que hacer una pregunta buena y yo dije bueno sabes que Le voy a hacer una pregunta normal porque al final to sabes que todas las preguntas que se me ocurren son las típicas preguntas que haces cuando estás empezando a salir con alguien no esas son las preguntas random de, de off topic eso y le les doy el tic cuando ustedes estén conociendo a, a alguien con quien quieran salir hagan una pregunta random de off topic y, y tienen tema de conversación <laughs> eh, Alejandro tú me tienes que decir en esta ocasión cuál era tu programa favorito de niño Uf, he, he sufrido ¿eh? pues con el tema de la pregunta random porque a veces le preguntabas cosas a, lo, a la gente y digo, uy, yo no sabía responder esto, ¿no? Mi programa favorito de niño, pero ¿tiene que ser como un programa o puede ser una serie, por ejemplo? Eh, puede ser una serie, o sea, sí, a eso me refería, ¿no? O sea, un, un programa de televisión, sí, claro. ¿no? probablemente de pequeño o sea, lo que tengo así más recuerdo de ver en la televisión, que es como súper tópico, tópico sería ver Los Simpsons pero diré un programa que me gustaba mucho de pequeño y me abarcó mucho con mi hermano, para cambiar un poco, que mira que nunca he sido mucho de animes pero en un canal que teníamos aquí en, en España con Televisión por Satélite, daba un Bobo, Bobo que era un anime muy divertido que si la gente no lo conoce, pues se lo recomiendo encarecidamente a todos, con un humor muy absurdo, es un tipo que sacaba pelos larguísimos por su nariz y con con eso combatía contra sus rivales y, y yo creo que es el programa que más veía. Lo encontramos una noche eh, con mi hermano y yo cuando yo era bastante pequeño de random por la tele y a partir de ahí pues se creó una subcultura hasta el punto que nuestros primeros nicknames cuando compramos la primera Xbox pues eran los nombres de los protagonistas de este, de este anime que les recomiendo a todos. ¿Sabes qué? Yo, no, no me suena pero ahora que mencionas de, de animes y de... De animes, perdón. Lo que pasa es que... <laughs> lo que pasa es que mi, mi, mi cerebro... Mi cerebro veneco hace cortocircuito. Es animes. O sea, para mí siempre es animes. Anime para mí es... Es, es, es que depende del país. Anime es como un producto de estos... Con los que haces maquetas, eh, qué sé yo, cosas de, <laughs> del colegio. Pero ajá. Eh, no, pero ahora que lo mencionas sobre animes y sobre... Eh, sobre España... En España, yo no sé por qué, hay una afición por Chin chan grandísima, o sea, también en en Latinoamérica supongo, pero en en España sobre todo y nunca he entendido por qué habrá sido por lo mismo, ¿no? Lo pasaba en un canal, ¿no? Tenía buen rating algo así, ¿no? Sí, o sea, cuando yo era pequeño, pues eh, yo creo que eso era igual de en todos los países, ¿no? Están los típicos programas para niños pequeños en cualquier canal de televisión, matinales, que es como tiene unos presentadores y van introduciendo distintas series de dibujos animados, animación y demás. Y en España, no sé por qué, pero en los 2000, también finales de los 90, como que se regó mucho el tema de los animes o animes, o ya digo, por ejemplo, Sinchan lo pasaban a todas las horas del día, teníamos también, eh, pues Dragon Ball lo también lo pasaba mucho, Doraemon ¿no? Es como series que... Repetían la saciedad y Shin-chan yo nunca entendí por qué era tan popular. Porque luego de adulto he mirado a Sin-Chan y digo, ¿cómo es posible que cuando teníamos 7-8 años viéramos a un niño pues sacar la pichurrina por ahí fuera, ¿no? Y reírse de, de la mujer de su entorno. Eso es bastante curioso, la verdad. Ya, yo, yo me acuerdo de todavía de Xin chan Y bueno, yo, si tengo que decir programa favorito de niño. Eh, Power Rangers, sin duda, Power Rangers, yo me crié mm -hmm. con los Power Rangers, vi la película un millón de veces, eh, tenía las, las películas en VHS, ¿alguien se acuerda de los VHS? Eso era, sí eran tiempos, <laughs> y eh, había otra por allí, no, qué sé yo, el laboratorio de Dexter, ¿no? Una cosa así, por el estilo, <laughs> pero, pero los Power Rangers yo creo que, que sin duda se llevan el trofeo. Bueno, Alejandro, ya pasando eso atrás... Yo te traje a esto para, para que hablemos sobre el arte, que no, a veces no es tan arte, más bien estrés, de ser eh, booker, ¿no? En el, en el booking, en el mundo de la lucha libre. ¿Y qué es eso? Bueno, básicamente el booking es una forma bonita de decir eh, promoción, ¿no? En México se usa mucho la palabra promotor, entonces es más eso. Y también en Estados Unidos se usa de pronto creativo, ¿no? Pero es básicamente la persona que se encarga de dirigir lo que es un show de wrestling. En cuanto a producción, en cuanto a conseguir el, el recinto donde se debe hacer el, el, el show, de dar los encuentros, de contratar a los talentos, etcétera, etc. Etcétera. Eh, no, no está a veces abarcando todas estas funciones, pero en líneas generales ese es el trabajo de Booking que se, que se tiene dentro de la lucha libre. Y... Tú tuviste experiencia en lo que antes era eh, Riot Wrestling. Eh, no, Riot Wrestling no. Eh, porque Riot Wrestling es en Monterrey. No, 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 ya me estoy ya Exacto. me estoy, estoy navegando. Es Riot Lucha Libre que ahora es Reset Pro Wrestling en no, al Barcelona, revés. La España. De, la de Monterrey. Ah, no, ¿cómo es? es Riot Lucha Ajá. Libre y Riot Wrestling es la barcelonesa. Bueno ahora, me bueno, ahora yo me estoy volviendo loco porque no puede ser que todos estos años yo estaba diciendo, no, sí, Rayo tal. Y ahora de pronto me corrigen en mí porque, la porque me equivoqué así. No, pero sí tienes razón, tienes razón. Rayo Lucha Libre es en Monterrey. Eh, Rayo Wrestling es en España. Ahora es eh, Resist Pro Wrestling. De ahí viene Easy, a quien tuvimos una vez en Off Topic. Y tú has hecho de, de referee también. Creo que habías hecho alguna otra cosa fuera de Referee, sino más como parte del crew. Y tuviste, pues, experiencia en, en la parte de, de buqueo, en la parte creativa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, o, o más bien, an antes de que me comentes eso, yo, yo quería preguntarte. Porque siempre que hacemos con en el mundo del kayfabe, en el mundo de la ficción, de la lucha libre, ah, sí, la lucha libre es real y Undertaker, qué sé yo, lanza rayos y todo esto. ¿Cómo es para ti que de pronto. Que entiendes lo que es el concepto de ficción en series, películas, lo que sea, descubrir, ah, mira, esto también pues, tiene ficción, ah, mira, y esto se maneja así tras bambalinas, o sea, ¿cómo, es ese, cómo fue ese choque para ti, tanto como aficionado? Y luego, para hacer ese puente, que llegaste a ser parte, bueno, de ese mundo que cuando lo descubriste seguramente fue algo chocante, me imagino. La verdad, que como aficionado, y seré sincero, yo creo que nunca tuve ese shock de pequeño, porque ya cuando me inicié en la lucha libre, que fue antes de que llegara aquí a televisión en 2007, ya que pues mi hermano mayor la veía en los 90 y demás, mi hermano desde el principio me dejó claro que era un espectáculo guionizado. O sea, yo nunca vi la lucha libre pensando que era real y luego, como al que le dicen que. Santa Claus no existe, se echa a llorar, ¿no? Yo desde el principio sabía que era un show de televisión, sabía que tenía un guión, sabía que eran coreografías, entonces cuando me enteré de que había pues, unos creativos que tomaban decisiones y demás, nunca tuve ese trauma, por así decirlo, porque era consciente que si las series de televisión estaban escritas, en la lucha libre pasaba igual. Cuando sí que me involucré en, en Rayo, r Resist Pro Wrestling, pues sí que fue más chocante y siempre lo recuerdo yo. Estaba me mudé a Barcelona y un easy, amigo en común nuestro, pues eh, siempre me decía, "Apúntate, ven a una clase gratis, ven a luchar." Y yo le dije, "Yo no quiero luchar, Easy, mi condición física es terrible, no quiero lesionar a mis compañeros, no valgo para esto." Y me dijo, "Bueno, eh, si quieres, pues en algún otro rol, tal, no sé qué, no sé cuánto." Y empecé entrando pues, como tú dices, ¿no? De ring crew, empiezas haciendo labores para montando, desmontando el ring, ayudando con la logística, etcétera, etcétera. Y ahí sí que fuese ese shock, ¿no? Porque, claro, y yo creo, no sé, creo que estarás de acuerdo conmigo en el sentido de que cuando tú ves lucha libre por televisión, tú puedes leer más, menos, pero tu visión es completamente distinta a cuando sabes cómo funciona de verdad. Cuando llegas a un show y te das cuenta que esas dos, tres horas que ve el público es como un 5% del trabajo, ¿no? Las semanas de uh -huh. preparación, los entrenamientos, contactos, ¿no? Y sobre todo llegar el día del show y ver cómo esos mismos luchadores que están encima del ring se levantan a las 8 de la. Mañana para cargar un rin en una furgoneta, desmontarlo, ir a comprar la comida que se va a vender, besados luchadores marcando en backstage, ellos haciéndose su propia ropa, peinándose, que el árbitro es también una persona que lleva audiovisuales. Eh, yo creo que eso fue como el shock para mí de decir, wow, esto es realmente mucho más complejo. Luego, que también me enamoró a mí, ¿no? Al ver cómo se hacía todo, pero yo creo que la gente no se da cuenta a nivel independiente que es la inmensa mayoría de lucha libre que hay, porque sí que las empresas más grandes son la. Más destacadas, pero por estadística hay más empresas independientes que grandes y te quería preguntar también no si tuviste ese pequeño shock tú también al principio de decir, "Wow, aquí hay mucho más trabajo del que yo pensaba" y puede ser que durante años como que menospreciara, no, mirar un poco por encima todo todo el esfuerzo que hace la gente que trabaja una indie, que es gente que tiene su empleo de 9 a 6 de la tarde y saca un rato para montar todo esto. Sí, claro, es que, o sea, justamente cuando estaba, cuando hablamos con, con Isi, que hablamos sobre cómo se vive la lucha libre en España, hicimos pues mucho esta comparación, ¿no? De cómo eh, en España es esta subcultura que, al igual que en todos los países que hemos visto, sí, se tiene como el apoyo de tal o es, es un hobby para algunos y luego tienes que conseguir al diseñador y luego, oye, ¿cómo le hacemos para, para promover esto? Bueno, yo... yo e imprimo folletos, pero ¿quién va a repartirlos y así, no? Eh, en el caso de España, claro, es como otro ambiente, ¿no? Es una, ya digo, una, subcul una subcultura en ese sentido. Eh, en el mío fue incluso, pues, más duro porque, o sea, las condiciones precarias en las que se estaban enfrentando el grupo de muchachos con los que yo me in inicié... Era muchísimo más, más grandes, ¿no? Evidentemente. Y se daba bastante esto de que cuando yo fui a mi primer show en vivo, que fue eh, organizado por el que el ento ese en entonces era el Aragua Professional Wrestling Club. Gracias al cielo, yo los convencí de que se cambiara el nombre a Venezuela Wrestling Club. Eh, me acuerdo que sí se notaba bastante que era como de. Ok. El que estaba aquí haciendo sonar la campana, entre comillas, era el papá de alguien. Y luego. Eh, quienes estaban en Bastage, todos eran luchadores. El que era un referee era también un luchador de entrenamiento. También de pronto, ah, mira, tiene como unas, eh, ¿cómo se, como unos pases que se ponían en el cuello para saber ah, que son parte del show, pero eran hechos por alguien del equipo. Entonces era mucho así, era bastante sacado como se podía. Y los siguientes shows fueron incluso pues muchísimo más duros en el cuanto a producción. Um, yo Sí, yo creo que sí, yo creo que siempre tuve este conocimiento de que era una ficción y demás, pero nunca lo vi. No, creo que el, el shock mío, y por eso era que yo te hacía la pregunta, vino cuando me di cuenta de todo el aspecto eh, de negocios que involucra, ¿no? Me acuerdo que una vez yo le estaba explicando esto a, a un ex jefe mío. O sea, que, o sea, este tipo es un empresario, o sea, exitoso, el, el, y me dice, ok, y, ¿y cuál es la lógica para hacer ganar o uno u, u otro? Y me acuerdo que yo le comenté, bueno, mira, o sea, es que depende de muchos factores. Primero depende de la historia que tú quieras contar tú como creativo, pero también depende de factores comerciales. Si tú vas a hacer, y le puse el ejemplo básico, si a ti te conviene, si tú sabes que en diciembre tienes la mayor cantidad de público, lo que tú quisieras es que en diciembre hagas este gran momento donde el gran héroe de todos, que es el que más mercancía vende y demás, gane el título en, en ese show grande de diciembre que tú estás promoviendo. Y él lo captó de inmediato, y yo creo que el shock mío vino más por allí. Eh, y bueno, en nuestros casos, eh, no sé, yo nunca lo vi como una meta el generar dinero, porque los veía, siempre lo he visto como una utopía, al menos en Venezuela. Pero siempre, supongo que enfocados a la parte de cómo podemos hacer llegar esto a la gente y que se transmita esto fácil y no sea difícil de digerir para alguien que no sigue lucha libre. Ahora, lo que me lleva a lo siguiente es. que, claro, tú me dices esto de que te están como comentando, de, no, mira, ven a entrenar, métete a esto, demás. ¿Cómo es que pasas entonces de esto? De, de simplemente, ah, bueno, estoy haciendo amigos acá, de pronto estoy entrenando un poco. Ah, necesitan un referee. Ah, vamos a hacer refri ¿por qué no? A de pronto ya sentarte detrás con una pluma y decir, ok, ¿cómo podemos armar una cartelera? Todo esto. ¿Cómo se da ese salto? O sea, y se da de forma natural, porque yo siempre, siempre que escucho entrevistas de cómo un booker se volvió booker, es algo diferente, ¿no? Eh, pero tú, ¿cómo, tú cómo hiciste ese, ese salto? ¿Tú crees que de pronto te ayudó el haber Hecho todas esas labores antes. Sí, o sea, y, y tengo una anécdota muy divertida que tenía muchas ganas de contar. Que es que yo realmente cuando llegué a Riot y sí que estaba haciendo un poco de Ring crew, pero yo de primeras. Lo que quería era ser booker. O sea, este principio, porque yo dije: Yo no tengo ni idea, no tengo ningún tipo de condición física, eh, ni siquiera puedo servirte mucho como Ring Crew, no puedo editar vídeos. Digo, yo lo que creo que puedo aportar más es en booking, porque llevo 10 años viendo lucha libre y creo que entiendo un poco cómo funciona. Y entonces, Isi y -sí me dijo: Bueno, mira, ahora hemos creado una marca nueva que se llama Rage Wrestling, que es donde vamos a traer a los chicos jóvenes. Y me dijo: Vente un día a una reunión de booking. Y se ve que Isi sí, lo comentó con uno de los bookers, pero no con el head Booker, total, que yo llegué a esa reunión, me senté y de repente estaba Carlos Vega, ahora gran amigo mío, campeón absoluto de de, Pro Wrestling, de Pro Wrestling, y de repente dice, con todo el respeto del mundo. ¿Quién es este chico de aquí? <laughs> y dice, y sí. Bueno, yo hablé con no sé quién, me dijo que podía venir, tal, y me quedé en la reunión, me dijo, no te voy a hacer el feo, pero luego me dijo, oye, mira, lleva muy poco aquí, no creo que esté para meterte en booking, tal, no sé qué, ya te llamaremos. Entonces, yo tuve que pasar ese, ya me llamaremos muchísimo tiempo, estuve, pues eso, de camarógrafo, luego estuve de ring crew, estuve luego de referí y luego ya, pues, llegó el momento en el que, cuando ya, creo que me vino muy bien que me vieran esa dedicación por la promotora, por la escuela para decirme, vale, ahora vemos que es un tío comprometido, que viene todos los días, llega a primera hora, se va a última, vamos a darle la confianza de ver qué tal hace booking. Y ahí fue cuando me dijeron, ¿quieres entrar a booking de Rage? Estuve como ese primer año de, pues, por así decirlo, booker aprendiz, Rage tenía muchas menos funciones, y yo lo que realmente quería era. Ser pues Booking de rayos, ¿no? Porque yo quería la primera marca, un show al mes, poder buquear un talento importante. Y, y fue un momento muy guay, porque, bueno, yo consideraba que hacía un buen trabajo en el Booking de Rage. Y eventualmente llegó el momento, final de temporada, acaba nuestro show, season finales, estamos desmontando nuestro local, tal. Y se me acerca que era Head Booker por aquel entonces, y me dice, oye, mira, Alejandro, tal. He tenido recomendaciones, me han hablado bien de ti y estaría dispuesto a formar parte de, del equipo de booking de main roster ya la temporada que viene y yo dije fue como un halago ¿no? y yo dije sí encantado tal entonces yo creo que sí que me ayudó mucho el hecho de estar colaborando y que vieran Canas que tenía para, para ganarme la confianza de los compañeros, ¿no? A fin de cuentas, que era un tipo que no conocían de nada a la hora de buquear, porque sobre todo en mi caso no es una promotora de espectáculos, sino que es una escuela que celebra shows, por lo tanto el hecho de estar trabajando ahí, que te conozca la gente, es muy importante. No sé si en tu caso al ser más una promotora era, era, fue más diferente. Eh, lo mío era, bueno, digamos que nosotros éramos, pues por algo nos llamábamos club, ¿verdad? Porque no éramos algo. Eh, registrado una asociación algo por el estilo sino que éramos un grupo que mantenía la lucha libre viva así sin más eh, sabes que estaba pensando justamente esto que mencionas porque bueno yo voy a contar mi experiencia también un poco pero me me queda esto en la cabeza de que llegas y de pronto es como de claro no, mira yo quiero ser Booker porque aquí es donde yo puedo aportar pero claro es un nuevo grupo es una dinámica Diferente, ¿no? Entonces, de pronto llegar así y decir, eh, sí, miren, básicamente yo voy a hacer que el que decía quién gane y quién pierda. Está, está difícil, ¿verdad? Está complicado. Pero igual, o sea, te, te, te quería preguntar cómo es, cómo es eso. Porque al, al menos en, en mi parte eh, no fue tanto así, porque yo no decía, por ejemplo, a que gane Fulano tal. O sea, yo intentaba proponer más como una historia, y decir, que les haga esto, esto, esto. Pero siempre cuidaba bastante esto de ¿No? De decir, sí, mira, ¿por qué no hacemos un Alejandro contra Walter y que, y que gane Walter? O sea, porque, porque yo sabía que Alejandro se iba a ofender, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo fue para ti de pronto ser ahora esta nueva persona que de pronto está allí? Porque, ¿sabes? No sé, ¿cómo, cómo es ese, ese trato, esa dinámica que se puede tener con un talento? Porque justamente siempre, siempre se tiene en la, en la mente. Para quienes no están metidos tanto en el mundo de la lucha libre es, ah, bueno, el Booker es el que decide quién gana y quién pierde y no es tanto así, no es, no es necesariamente tanto así. Eh, en tu caso, cómo cómo fue esa presentación, esa introducción a este a este nuevo grupo y sobre todo en este nuevo rol. Sí, eh, bueno, estuvo bien. Lo bueno es que teníamos una estructura bastante montada ya en Rayos cuando yo llegué al equipo de Booking. Éramos un grupo de unas 7-8 personas. O sea, teníamos como un head booker, un jefe de dirección, otro de producción, les llamábamos, y luego el resto de, del equipo de Booking. Teníamos muchas impresiones. Y, y bueno, yo creo que, o sea, de primera me gustó el rol porque como ellos llevaban ya muchos años trabajando juntos, que yo llegara sin ser una persona que llevara tanto años en el proyecto fue como un poco una bocanada de aire fresco. ¿no? Creo que por eso quisieron que me metieran en el grupo. Es como, vamos a traer una persona que no está tanto en la burbuja por así decirlo para este que en nos, la burbuja. Traiga, nos traiga nos traiga su punto. Pero lo que comenta sí que, o sea, no es tan fácil como parece la gente. Y pues bueno, yo me encontré dos limitaciones, frustraciones, no hablo mal de nadie, ¿no? Pero no todo va a ser maravilloso. Eh, por un lado, lo primero y más importante es que nosotros éramos eram, y somos una escuela de lucha libre. Es decir, nuestro ingreso principalmente viene de la gente que viene a entrenar y cobra su cuota. Y además celebramos espectáculos, obviamente, intentando que dé algún tipo de beneficio. Nadie hace un espectáculo de lucha libre queriendo que, que solo dé pérdidas. ¿no? Entonces, al ser una escuela de lucha libre, teníamos que tener en cuenta muchos factores. Teníamos que tener en cuenta, eh, pues solo puede luchar la gente que haya entrenado determinado tiempo. No queremos que el máximo número de luchadores que estén preparados puedan estar en las carteras. No es simplemente que yo diga, bueno, estoy pagando a esta gente y hago tal, hago cual, ¿no? Sino que tenía que tener una mucha mayor gestión. Yo recuerdo. El anterior Booker, cuando me ofreció el puesto, me dijo: Alejandro, que sepas que estar en el equipo de Booking es un 10% buquear y un 90% eh, relaciones laborales, ¿no? Tratar tra con el talento. Y es verdad, ¿no? Porque a fin de cuentas es gente que no está cobrando ningún tipo de euro, que está pagando por entrenar, que quiere su slot y el hecho de saber gestionar a estas personas, hablar con ellos y decirle: Mira, yo he pensado esta historia es súper buena para ti y que ellos te digan: Pues me parece una mierda. Pues tener que hablar con ellos, gestionar. Eso, ya no tanto el ego, sino puntos de vista diferentes, hacerle entender, creo que fue como, como lo más interesante, no lo más chocante en un primer momento. Y luego la, la, el segundo punto que también quería introducir yo, que fue sí un poquito más frustrante la mayoría del tiempo en el que estuve ahí, es que, claro, o sea, nosotros teníamos una promotora, pues en la escuela, pero shows, o sea, una escuela, hacíamos shows, o una promotora. Pero de lucha libre independiente. Tenemos unos 10 shows por temporada, un show al mes, y el problema que yo veía es que la gente de mi equipo de booking eran consumidores en su mayoría. Que el 90%, 95% de gente que veía era WWE. Entonces, ellos en su mente tenían la forma de buquear pues una empresa con muchísimo presupuesto, que tiene siete horas de televisión a la semana, que tiene pay per views, que tiene weeklies. Vamos a hacer una, se una lucha como... de escaleras este mes. Porque, porque sí, no, no debe ser tan difícil conseguir una escalera, ¿verdad? <laughs> no tanto eso sino a nivel narrativo ¿no? porque es como que pensaban que nosotros teníamos tantas horas y querían meter mucha promo mucho diálogo no entendían que el storytelling no era solo 10 segmentos 10 minutos de segmento al micro con alguien que no sabe utilizarlo o utilizaban eh, shows que teníamos mensualmente como si fueran weeklies eh, para construir el gran show que lo veían como el pay per view entonces yo yo, siempre, yo me frustraba porque digo no puedes buquear wrestling independiente si tu única referencia es W, o sea, porque necesitas saber cómo funciona en una velada al mes, que tiene que ser lo mejor posible, que tienes que maximizar tus recursos. Entonces, creo que se fueron mis dos choques. Por un lado, el gestionar a personas, saber gestionar al grupo, comunicar las cosas bien. Y luego mis batallas constante de proponer una cosa de booking y que te digan, no, es que tienen que haber más promos, es que esto no es una historia, es que esto se enterrará no sé quién, tal, esos conceptos, ¿no? De, claro, no les podía pedir más porque ellos veían el la que veía y la hacían por gusto, no podían ver otra cosa, pero yo notaba eso. No sé si tú también notabas eso dejes o, o, o tus chicos, pues también tenían un poco más de, de conocimiento fuera de WWE. Mira, bueno, buena pregunta, porque la verdad es que, eh, por todo lo que yo me relacioné con ellos, eh, sí tenían, eh, pero era bastante eh, superficial, ¿no? O sea, no, no lo digo, y no lo digo de una forma negativa, sino me refiero en el sentido de que de pronto, eh, no sé, yo me llevaba con, con Dragon Noise, por ejemplo, y, y con Dragon, él, por ejemplo, veía WWE y era muy fan de, por ejemplo, de John Cena, él particularmente. Pero sí te veía un in para wrestling, un lucha underground, ¿no? Algo por el estilo. Eh, y de pronto teníamos gente más veterana. Por ejemplo, Esbirro. Que Esbirro es birro, eres muy fan de la lucha libre mexicana. Y entonces, claro, ahí tenía esas referencias. Pero no tenían de pronto todas estas referencias creativas. Porque justamente, sí. Creo que eh, el fanático, y es como tú lo dices, no, no solo el talento. Sino el fanático tiene mucha de esta referencia de, de WWE y de el, el, cómo se buquea en el, en el mundo de la lucha libre, pero en Estados Unidos. Y, y entonces piensa ah, así es como se buquea en Estados Unidos, ¿no? O sea, uh -huh. si un campeón no defiende cada mes, entonces el título no vale nada, porque, porque así es, ¿no? Y como no mira, Y no sobre, to así. sobre todo porque tienen el chip de buquear una empresa con TV cuando una promotora indie se basa en. Eh, poner culos en sillas y tener contento al público que va a las funciones, no en eh, tener ratings, vender anunciantes y demás. Creo que son como dos mundos muy distintos, no sé si estás de acuerdo, y como que no terminan de, de darse cuenta de eso en la organización. Claro. Claro, o sea, es el, con lo que crecen al final. Y eh, yo, yo al menos por mi parte, siempre intenté llevarlo así justamente, porque... Eh, mi, mi meta siempre fue de que tuviésemos una continuidad porque mi mayor crítica y eso, y eso yo lo digo así al público porque yo también lo decía cara a cara es el hecho de que nunca teníamos continuidad o sea teníamos un show y al show siguiente el que era oh, ahora es, es técnico y el que es técnico ahora es rudo y ahora estos son amigos y oye qué pasó que el otro lo había atacado la, en el show anterior y pero ya va, y esta de dónde salió, en qué momento pasó esto, siempre intentaba tener una continuidad eh, cuando trataba con gente, por, por lo menos cuando trataba con personajes frente al público. Si, si un personaje me trataba mal, por ejemplo, a ver, se, se, mira, un, por, para ser un poquito más pragmático, un segmento que se planeó para... Para poner over a esta chica que se llamaba Pequeña Víbora. Ella se cambió el nombre. Creo que se habla de Little Viper. Pero Pequeña Víbora. Ok. Y yo, le di y yo le dije, mira, vamos a hacer esto. Básicamente tú, qué sé yo, me quitas el micrófono, te metes conmigo, tata. Ta. Y entonces hicimos eso. Y el show siguiente, cuando yo la estoy presentando, porque yo era el presentador, ella entra al ring pero yo estoy poniendo cara así como de... Mm, ah, sí. Se me como que, ah, sí, más o menos. Porque todo el mundo está... Eh", no, tiene toda la familia ahí. Eh, coreando y yo como de eh, eh, haciendo, haciendo gestos de ah, más o menos como que ah, no es tan buena porque en mi cabeza estoy como de bueno mantener una continuidad sabes eh, no estoy diciendo que, que estoy, estoy aportando demasiado pero es, es el aporte que yo siempre intenté eh, sabes que estaba pensando porque ya tocamos esto no como fue la introducción cómo fue el, el trato con, con talentos Alejandro, el estrés de hacer un show es la cosa más. O sea, o sea, es mucha satisfacción cuando sale, cuando ya se termina. Pero ese estrés de, de, de montarlo no es, muchachos. O sea, a ver, no es nada más decir, ah, bueno, Alejandro contra Walter llevé, segunda lucha de parejas. No, no, o sea, eso no funciona así. Eso es también que de pronto Fulano llegó tarde, Walter no entrenó. Walter no ha estado en las últimas tres semanas de entrenando, así que Walter se baja de esa lucha porque no lo vamos a, pre a premiar por eso. Oye, lo que pasa es que no nos llegó el sonido. Oye, es que está lloviendo y hay, y hay una gotera. Qué sé yo. O sea, mira, ¿por qué no has llegado todavía acá? Porque tenemos que montar el reino, tenemos que limpiar las gradas. Eh, y obviamente me imagino que tú estuviste también. Metido en todo eso, o sea, yo, yo, lo que, yo siempre recuerdo, yo siempre llegaba que si temprano, muchas horas para barrer yo y recoger yo y montar sonido yo con mi papá, que era quien también me apoyaba con el sonido. Pero tú me imagino que estabas allí también, igual allá, como ya les digo, no, es una subcultura en el sentido de que te está todo este grupo apoyándose. Pero cuando te tocó vivir esa experiencia que te, te diste cuenta, como que, ah, esto no es nada más decidir quién gana y quién no. Cuando te diste cuenta de que, y bueno, o lo de las relaciones laborales, como dijiste, ¿no? Cuando ya te diste cuenta de que, ah, ok, no, esto es trabajo también, ¿no? Montar esto, eh, ¿qué tal eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue vivir eso ya de, de primera mano y, y cómo lo explicarías a alguien que no, no tiene este, pues este background, ¿no? Dentro de, de lo que es el mundo de la lucha. Yo te diré que es estrés, que el día del show cuando estás en el momento estás muy enfadado, pero luego cuando sale todo bien te sientes como nadie, ¿no? Eso es lo que más he hecho de menos de, de no hacer espectáculos. Y para que la gente lo entienda sí, porque claro, tú semanas previas a los espectáculos tenemos nuestras reuniones de booking, decimos bueno esta es la cartera que hemos pensado hacer, es lo que nos encaja con las historias, reparten los minutos. Y ya, desde el momento en el que tú ese booking lo compartes con el resto de luchadores, ahí es cuando empieza un poco la diversión, yo le digo, porque es. Primero luchadores que te digan que están no de acuerdo con lo que pasa, que hay alguna polémica, a mí no me parece bien este combate porque estoy aquí, relaciones laborales, ¿no? Recursos humanos por ahí. Y luego ya la previa del show de se te lesiona esta persona, tengo que cambiar una cosa, eh, fulanito no puede venir porque tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo metemos esto? Eh, de estar a 10 minutos de empezar un show que alguien se le olvide la ropa y tener que cambiar orden de la cartelera on the fly para que el chaval vaya por la ropa vuelva Dios, y o sea, me, me, me acabas <laughs> perdón que te interrumpes que me acabas de, de desbloquear un flashback de vietnam Les sí. voy a decir su nombre y todo o sea yo, yo lo quiero mucho o sea no me cae mal ni nada no vaya a pensar mal pero jay -Tru, trueno jay trueno no sabes mm. cómo te odio jay trueno que una vez tuvimos la primera lucha y me acuerdo que Iban a compartir eh, botas. O sea, él y alguien más. Y entonces viene la segunda lucha, que era la que a mí me dijeron que iba a ser la segunda lucha, y yo estoy presentando y suena la música y nada que sale Jay Treno. Y yo, como que, ¿pero qué pasa? Que no sale J Y tiene que salir alguien improvisado también, además. Y que. Y, que, hey, hey, hey. y de pronto me habla por debajo y me dice: Se está poniendo las botas, se está poniendo las botas. Y es como: de, Este tipo no se ha puesto las botas y ha tenido todos estos combates para ponérselas. Y hasta estas alturas es que se las está poniendo. No, bueno, yo ese día lo quería matar, pero les digo que todo bien en caso de que tú me estés escuchando, Jorge. Pero <laughs> me bloqueaste ese, ese <laughs> recuerdo, perdona. Sí, sí, no, completamente. Y son muchas anécdotas. Y el día del show pues ser mucho trabajo, porque es lo que digo, pues, que los luchadores estén cambiando, repartir, pues, qué árbitro va a estar repitando. Lo bueno es que teníamos un buen equipo, éramos bastante gente, pero claro, no todo el mundo llega a las nueve de la mañana, es eh, gente que llega a media hora antes, gente que llega una hora después, no todo va perfecto, tienes que montar toda la logística, poner las sillas, monta el ring, desmonta, ten listas las músicas, tal y cual, pero nosotros teníamos una figura que era siempre una persona del equipo de Booking el día del show, que era el director de show, le llamamos. El director de show era como la persona que llevaba pues, su auricular con el pinganillo, es un auricular que también llevaba pues, el jefe staff el chico de música, sí que lleva también como la persona de, del botiquín de medical y básicamente el director de shows es el que se encarga que todo vaya bien el día del show, es decir, tú tienes tu copia del booking, tú tienes que minutar los combates para que no se pasen tiempo, tienes que estar atento de que la música funcione, si alguien tiene un problema te va a llamar y tú lo vas a gestionar, tienes que ver que los luchadores estén contentos, tienes luego un productor que se, que se encarga como de ver que que no se repitan mucha estructura en combate y demás, y ese el director de show a mí me encantaba, porque era un nivel de estrés altísimo, pero cuando todo salía bien, o satisfacción máxima, ¿no? Porque decías, nos ha salido el show perfecto, me gustaba tenerlo todo maniatado, pero no todo es tan bonito. O sea, mis peores recuerdos, bueno, no se me olvidará nunca. Yo muchas veces me ha pasado que nosotros teníamos un problema que con el, el vino que teníamos, la sala que teníamos, teníamos como un límite de horas para estar dentro de esa sala, y si estábamos más tiempo, nos cobraban como más dinero. Y no teníamos dinero para pagarlo. Entonces, éramos muy estrictos con el tiempo. Y recuerdo muchas veces de que alguien se esté pasando de tiempo, bajar al ring, eh, avisar al árbitro y que el referir le diga a los luchadores eh, Go Home, ¿no? Que llamamos nosotros, acaba el combate que no da tiempo. Pero el Go Home que más recuerdo, que fue como lo peor que existe, fue que de repente. Había como dos tipos en el ring haciendo una promo, ¿vale? Hill y Face. Entonces salía otro Hill y se ponían como los dos Hills a hacer la promo contra el Face. Salía un segundo Face, hacían el setup y tenían un Tactime Match, ¿vale? ¿Qué pasó? Esa promo ya con los dos primeros se fue muchísimo de tiempo. Yo estaba viendo, ¡Buf! Cada vez más larga y tenía el otro face en la carpa. Yo diciéndole, tu combate ahora no dura 10, sino que dura 8 minutos. Seguían, seguían, digo, tu combate dura 6 minutos. Y el tío, joder, no sé qué. Y de repente no puede ser. iban tan mal de tiempo, se pasaron tanto de tiempo que me acerqué y justo cuando suena, suena su música y va a pasar, le digo a Alex, digo, Alex, digo, sal ahí, haz lo que te dé la gana, pero no va a haber combate. Hacer un brawl, haz lo que queráis, pero no hay combate porque no tenéis tiempo. Sale como no súper enfadado de la cortina, y hicieron como un medio bro a luchar y me acerqué yo a Rinch y te dije go home chicos no no tenemos tiempo y se enfadaron algunos conmigo después pero es como decisión que tienes que tomar no es como eh, me, para mí sabe fatal que no podéis luchar pero no tenemos dinero para pagar que esté más tiempo y si os vais de tiempo yo di 12 minutos y si habéis comido 10 con la bromo pues no lucháis así de claro no entonces hay momentos que no son tan divertidos pero luego momentos que sí, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tienes una sorpresa en Booking que no la has dicho a la mayoría del roster o cambio de titular o lo que sea y estás como en el público queriendo ver a ver cómo sale el momento y de repente todo sale perfecto, cambio de titular, la gente reacciona, pues también hay momentos felices. Pero creo que siempre es más divertido, pues, contar lo, los estresantes, ¿no? Me, me encanta la figura del director de show. O sea, yo quisiera haber tenido uno. No sabes cuánto me he ahorrado. Y, y o sea, ustedes tenían equipo, o sea, tenían... Eh, ¿a ¿Cómo le habías dicho a, a esto en la oreja? Anillo, ok, o sea, no sé, vamos a decirle intercomunicador, algo ahí para hacerlo más universal, ¿no? Eh, tenían este equipo, no tenían de pronto monitores, Gorilla, Gorilla position, o ¿no? en, en cuanto a parte técnica ahí cómo se respaldaban. Eh, Gorilla Position, algunos shows sí que teníamos, o sea, intentábamos básicamente poner una cámara que salía justo al lado de la carpa y esa cámara la conectábamos a un monitor en lo que sería el gorila, y ahí a veces podíamos hacer que backstage sí que viera lo que pasaba, pero eso logísticamente eh, a veces no era posible. Entonces, lo más parecido que teníamos al gorila era eso, si no, pues estaba la gente en backstage y teníamos una figura que se llamaba enlace, que el enlace era la persona que estaba justo siempre en la zona de la carpa, que era para intentar comunicar todo lo que llegara de lo que es la zona del ring a la zona de backstage. Entonces esa persona, pues cuando alguien se quitaba la ropa, la cogía la traía de vuelta backstage, o si el director de show pedía algo y no podía entrar, pues avisaba a esa persona y eso le decía a los luchadores. Entonces, a falta de cámara, pues teníamos una persona que en cierto modo hacía como de, de, de ojos, ¿no? De intercomunicador entre lo que son los luchadores y, y lo que está fuera del ring. Yo siempre pedí tener uno así y nunca nunca me lo dieron. Yo decía que me, pues, me dieran al sobrino de alguien, que al que al que fuera, pero bueno. Eh, bueno, para explicar, en el caso de que ustedes no estén familiarizados, ¿qué es Gorilla Position? Gorilla Position es básicamente esta mesa donde se tiene el control de todas las cámaras de, y de, de la dirección del show en general. Donde está pues, el bucle ahí sentado, viendo la acción en monitor y puede, puede dar instrucciones por auriculares si es necesario. Eh, y se llama así en honor a Gorilla Monsoon, quien era pues, anunciador en WWF. Eh, ¿Sabes qué? Estaba pensando, <laughs> me hiciste recordar también, para ya soltar igual más anécdotas. Eh, a mí también, me, a mí, yo pasé un momento así incómodo, fue con, eh, con un luchador que ese era su último día. O sea, era, era nuestro último día, era nuestro último, el mío y el suyo. Y eh, estaba en una lucha de tres contra tres que fue fantástica. O sea, realmente fue muy buena. Fue la primera vez que un tope con giro en mi vida. Y cuando pasó fue como de, ¡wow! <laughs> o sea. En, imagínate, porque nadie se lo esperaba, ¿sabes? Y pasó y, y fue, o sea, lo hicieron hasta hermoso como salió. Pero el hecho es que eh, hubo un momento en que eh, toda la acción está pasando fuera del rey Y el referee que estaba allí era nuevo. Entonces él perdió control de lo que estaba pasando. Y, y cometieron el error de, bueno, de no avisarle al referee cuál era el final. Entonces, cuando está pasando todo este desastre fuera. Él pierde el control, ya va pasando más de 10 segundos fuera del ring. Entonces, ya llega un momento en el que me hace señal de: No, mira, ya se acabó porque yo no puedo con esto. Y yo no, y yo tuve, yo tuve que improvisar, ¿sabes? Yo tuve, yo era el, el anunciador en este caso. Tuve que improvisar porque no podía hacer nada. Entonces, la anuncio como: ¡Ah, doble descalificación! Y, y bueno, el público no lo tomó mal, ¿no? Pero si luego me dice que no, es que mire, que coño, oh, es que, que doble descalificación. Y yo le dije: Bueno, mira, y yo le dije. O sea, no hubo, digamos, problema, pero sí, yo, yo sentí feo porque, bueno, era su última lucha y demás, ¿no? Pero bueno, yo le pedí disculpas. Porque, porque es que no se le digo, no se podía hacer. Si hubiésemos tenido exactamente un enlace, alguien que se acercaba con el referee y dijera, hey, mira, ¿cuál es el final? Y el referee me decía, no, no sé cuál es el final. Y yo, Ah, bueno, ok, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero ahora yo te quería, yo quería tocar este tema contigo, Alejandro, que es... Que yo creo que es la parte que, que de pronto a la gente le más se puede interesar, porque les puede interesar de pronto que hace un booker, ¿no? Parte técnica, qué sé yo, pero la parte creativa, ¿no? Que es la que en teoría todo el mundo entiende, ¿no? que todo el mundo conoce. Tú llegas a algo que ya existía. Quiero decir, uh -huh. Rayo Wrestling ya existía, ya era un grupo, ¿no? Ya tenían shows, ya tenían sí. una historia. Había campeones, había eh, no está... historias. Claro, o sea, ya había algo allí ya formado, no es como que tú llegas y dices, bueno muchachos, a partir de ahora así se, ¿sí se van a hacer las cosas, o sea, no eres eh, qué sé yo, ¿no? Eh, Marzo, que en verdad llegando, que bueno, cambiando, no, revolucionando todo, o, o Hugo Sabinovich, ¿no? Que Hugo Sabinovich tenía esta fama de que lo traían a empresas y él decía, no, mira, ¿por qué no haces esto? Y, to y todos en la empresa así, ah, tiene sentido. O sea, esto, es, me, esta, esta anécdota me encanta. Una vez yo le comenté a, a Gin que Hugo Sabinovich fue invitado a un show en, en Dominicana y había un luchador que usaba una máscara como de un gato y se llamaba uh -huh. Chicano Killer. Y él y Hugo Sabinovich cuenta la leyenda que él le dijo: ¿Pero por qué te llamas Chicano Killer? Pon, ponte Cat Killer. Y era como que, ¡ah, Dios! Tienes razón. Y es como de. Y se cambió el nombre. Y es como de, Dios, o sea, ¿qué pasó allí? Vale, porque no te. O sea, es bastante obvio. No, no necesitabas que Hugo Sabinovich <laughs> te dijera eso. Pero bueno. Eh, en, en la parte creativa, ¿tú cómo lo tomaste? Porque te, te dan primero esta, esta pequeña marca, ¿no? Con talento joven. Y ya luego subes. Pero, ¿cómo es para ti pues llegar a esto y decir, ok, eh, ¿cómo afronto. El llegar a, a una, una... Un grupo, ¿no? Una asociación que ya tiene algo establecido. Y tú poner ideas. Y también lo que a mí me interesaría saber es... Tú personalmente... Cu cómo, ¿Cuál era tu visión... De, 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 de wrestling... En, en, en realidad, O sea, ¿a ti te gustaba de pronto... Hacer un poco más de comedia? ¿Hacer algo un tono más serio? ¿Que si, si, eran, si eran muchas promos? O sea, ¿cómo uh -huh. tú... Cómo, tu, ¿Cómo era tu, tu approach a la hora de, de hacer un show y de, de formarlo, no de formularlo. Es interesante, ¿no? Primero por lo que comenta, ¿no? Era un grupo que existía, llevaban ya como dos, tres años aproximadamente cuando yo llegué. Entonces, pues, la gente del equipo de Booking ya se conocía, tenían sus sinergias, sabían cómo trabajaba y yo era como el chavalín nuevo que, que llegaba ahí. Entonces, lo bueno que tiene lo que teníamos en Rayo y sigue teniendo es que siempre se hace un descanso entre julio y septiembre, por lo tanto, dividimos como la empresa en temporadas, por así decirlo, que van de septiembre hasta julio. Normalmente son 10 shows, uno cada mes, y ya está. Entonces, como que. Porque en ese descanso que hay en verano, que fue cuando yo me incorporé, se hace lo que se conoce como reunión de temporada. Que es decir, vale vamos a tener 10 shows, no vamos a buquear 10 shows eh, cuando queda un año porque no tiene ningún tipo de sentido, no sabemos si la gente va a estar over, no va a estar over, qué va a pasar aquí, eh, pero vamos a intentar decir quién nos gustaría que fueran los campeones, cuáles son los arcos principales, proponer ideas para cambios de personaje, turns, giros de guión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que fue un buen punto porque en esa reunión como que pudes escuchar a todos tus compañeros, ver qué tipo de gusta más a cada uno, quién quiere poner por encima y demás. Y, pues, en definitiva, te da pie a tu proponer ideas sin que se haya directamente. Pues bueno, el primer show va a tener seis combates, 10 minutos este, gana tal cual, sino que teníamos una primera reunión para decir cuáles son las ideas a grosso modo que queremos, y luego ya las iremos desarrollando en las reuniones de, de cada show, y cada mes nos reuníamos y como que estructurábamos lo que la cartera era de cada show. Entonces, eso fue mi llegada más o menos. Y fui intentando introducir mis ideas. Y el approach que yo tenía era muy claro. Yo pensaba que. Eh, Rayo tenía el problema que al ser una escuela de lucha libre, como ya he dicho, pues muchas veces buqueaba en el rol de compañeros, en el rol de alumno, luchador, etcétera, etcétera, y que necesitaban como una gent gente de fuera que le dijera, "Oye, si esto es una mierda o está mal, dilo." Y yo me acuerdo perfectamente de pues un season finales que no me gustó nada el giro que hicieron final y decir, "Yo es que me parece mal y me da igual estar dentro de la asociación porque este final es malo y no voy a tener que decir que es bueno porque lo ha hecho mi Booker, ¿no?" Entonces, yo lo que de primeras era traer un punto de vista diferente. Es decir, a mí me da igual que Juan venga todos los días a las 9 de la mañana, me da igual que Pepe sea mi mejor amigo, yo lo que quiero es que el espectáculo sea lo mejor posible de cara al público, que el público es a fin de cuentas el que va a venir a los shows, nos va a comprar la mercancía, nos va a comprar y nos va a pagar el dinero para seguir adelante. Ese era mi approach principal. Y los enfoques que yo quería hacer más o menos en Booking... Eh, yo creo que principalmente era dar más minutos a los combates. Aquí los estelares cuando yo llegué prácticamente ninguno rebasaba los 10 minutos. Y ya cuando me fui llegamos a tener algunos main events cercanos a los 18-22. Que para mí, pues en los dos años que estuve, fue como un logro el hecho de dar confianza a los luchadores. También me gustó quitar el mito de, no, es que el público es tonto. ¿no? La gente cuando dice, no, es que esto el público no lo va a entender. Es que la gente no sabe tanto de wrestling. Es que el público general es como, no, primero de todo el público general. Te da igual porque no emites por televisión. Tú haces espectáculos para la gente que viene a verte. Y la gente que viene a verte, por norma general, sabe lo que es el wrestling. ¿no? Quería romper este mito de la gente. No podemos hacer sumisiones porque la gente no entiende aquí un final por sumisión. Digo, si no lo entiende, habrá que explicárselo cuando se lo expliques, lo va a entender igual tarda un show, igual tarda tres, pero tiene que ir entendiendo poco a poco, entonces yo como que quería tumbar un poco de barreras y decir, vamos a hacer un show de lucha libre, vamos a intentar hacer cosas, no hace falta que todos los shows tengan promos de 20 minutos, no hace falta que el que no sepa hablar coja el micrófono vamos a intentar pues maximizar el, el trabajo en el ring y también contar pues, algunas historias, ¿no? pero yo creo que fueron como mis approaches principales es decir, este tipo te puede caer muy y bien, trabaja mucho, pero si no funciona, el que no tiene conexión con el público, no lo vamos a meter. O decir, pues este tipo que no le hacemos tanto caso, vamos a intentar subirlo. Vamos a tener confianza. la gente dice: No, es que el público, un combate tan largo, se aburre. Digo, ¿cómo lo sabes? Si nunca lo has hecho, ¿no? Pruébalo y luego verás si a la gente le gusta, no le gusta, escuchemos al público. ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un poquito mi no Es decir, vamos a vamos a intentar hacer pseudo televisión no vamos a dejar de hacer Raw SmackDown y vamos a hacer eh, ese show de pro wrestling guerrillas ese show de WXW, ese show de OTT vamos a decir hacemos shows todos los meses y cada mes tenemos que hacer un producto Premium, por así decirlo. No puede ser que los cambios titulares vayan solo en el aniversario y en final de temporada. Tiene que haber giros de guión en puntos intermedios, tiene que haber más evolución de personajes. Yo creo que ese es un poquito el approach que recuerdo cuando llegué y yo creo que en mayor o menor medida, pues sí, sí que se acabó implementando. Dirías entonces que tú tenías como una visión de, de hacer el wrestling... Eh, no voy a decir en, en, en rayos, no, así como para cambiar la esencia de la empresa, pero... El, el que tú querías mostrar fuese algo más deportivo, en el sentido de que fuese llegando de ah, ok, bueno, combate así, combate de pareja, ta, 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 y claro, como este le ganó a Fulano, va a retar a, al campeón el siguiente mes. O sea, así, de una forma deportiva, sin tanto espectáculo, tanto, no sé, eh, eh, tantas chacharando... porque me mencionabas esto de promos que se extendían y demás. O sea, así, tanto directo de, bueno, a ver, Fulano quiere luchar contra el Fulano por esto. Luchan y ya. O sea, dirías que esa era más como la visión que tú tenías o que querías implementar. Sí, probablemente. O sea, me gustaban las promos, pero en mi cabeza yo quería que hablara la gente que, te, que sabía hablar, ¿no? Que hablara la gente que a la gente le gustara escuchar, ¿no? Tiene un manera bueno, teníamos personajes buenos, que esa gente hablara, pero intentar forzar que una persona hablara con un personaje que no se sintiera cómodo, un personaje que no da hablar o cuando no tenía manejo del micro, digo, pues esto que lo practique y si algún día lo hace bien, hacerlo. Entonces, no quería hacer un enfoque. 100% deportivo, sino que, o sea, yo cuando llegué principalmente antes de implementar mi visión quería quitar lo que digamos aquí España dejes manías, malas costumbres, no lo que te digo. El hecho de decir eh, un luchador puede perder contra el campeón limpio y no lo estás enterrando, que es esta idea que tiene a veces mucho el fan de WWE es como, en un combate competitivo de 20 minutos contra el campeón, si el retador pierde, el que se eleva es el retador, no el campeón porque sigue siendo el campeón, sino esa persona que no están viendo, y el decir se puede hacer un finish por sumisión y que un luchador tape no significa que lo estás enterrando, significa que le estaban estrangulando o trabajando una extremidad y quería rendirse, eh, puedes hacer un combate de 20 minutos y el público no se te va a aburrir si cuentas una buena historia, no y yo creo que el resumen de eso se vio mi primer eh, season final y ¿no? metimos en rivalidad a Sputnik, que era un chaval que estaba subiendo mucho, era como un babyface que teníamos contra Carlos Vega, que era el campeón absoluto. Y la gente quería que Sputnik ganara el título. Y decimos, no está preparado, eh, va a perder contra Carlos Vega, pero cuando pierde Vega, que es como medio twinner, le va a mostrar respeto. Y yo me emocioné porque le dimos 18 minutos, el público lo pasó genial y luego al final Sputnik tenía como un slipper hall de finish y metió a Vega en su slipper y veías la gente gritando ríndete ríndete y es como la gente puede entender una sumisión, la gente puede entender un combate largo, no tratemos al público como tontos, ¿no? que yo creo que es lo que nos pasa muchas veces no sé si también pasaba por ahí, que creo que lo comentaba al principio, ¿no? que es como, igual esto la gente no lo va a entender, es como, el resumen no es sencillo, no, no pensemos que estamos haciendo aquí, eh, o oh, qué sé yo, cine de autor tal, no, no, no es, no es surrealismo es dos más dos, ¿no? entonces intentemos, yo creo que si lo traslada sencillo al final el público lo va a entender, le cuesta más o menos, pero lo tragará seguro. ¿Sabes que Bueno, respondiéndote, me mencionas esto. Eh, yo sentía que no. Yo sentía más bien, la, ese era el reto que nosotros teníamos. Que en Venezuela no había como una cultura de, de lucha libre. Y la, las personas que iban al público no eran jóvenes. O sea, la mayoría no eran jóvenes fanáticos de, de WLUI o de cualquiera, ¿no? Sino que eran... Personas que de pronto se coleaban, nosotros traíamos, ¿no? Entonces, al, al principio, más allá de todo el aspecto de, de buque y demás, algo que yo sin, siempre intenté intentar hacerle saber a esa fraticada joven, que de pronto podía haber un. Eh, podía haber WWE ahí en, en Fox Sports, algo por el estilo, de. no, sí, mira, hay lucha libre en Venezuela, un show este sábado, vamos a ir a ver, ¿no? intentadas intentabas hacer, intentaba hacerle saber eso. Eh, pero yo creo que el, el tema de que no hubiese esa cultura eh, era complicado de pronto porque siempre más bien yo era un poco al contrario, me querían proponerse mentos, historias, todo es muy complicado y yo decía como que mira, es que, ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no va a entender esto porque por ejemplo... Eh, el, Dicen, ajá, no, mira, Walter Rosales es el gerente general de Venezuela Racing Club. Ay, ¿qué tal si viene alguien y, y se pelea por la posición de gerente general? Y yo como que bueno, mira, yo no he debutado. Entonces, vamos a ser dos personas que no conocen peleando por un puesto que no, no saben para qué es. Que no conocen, sí. Entonces, no, entonces, siempre intentaba hacer mi, mi approach pero hacerlo eh, de una forma así realista. Las cosas que se estuviesen mostrando. Eh pero también dejar un espacio para la comedia, porque al final estábamos teniendo pues gente que estaba yendo ahí a divertirse, entonces siempre yo intentaba hacer pues cosas y segmentos antes un combate o algo así que fuesen para entretenerlos, no en cada combate, pero algo allí tiraba, ¿no? Y y siempre intentaba al inicio hacer como una presentación de, eh, bienvenidos, ah, soy Walter Rosales, qué sé yo. Saben que el día de hoy va a enfrentarse Alejandro y Walter, que por cierto, ustedes recuerdan que Alejandro le dijo a Walter el mes pasado y ahí les explicaba, ¿no? Sí, sí. Y como, ah, ok, ya, 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 ya entiendo. Y lo capta muy rápido. Eh, y bueno, Alejandro, mira, todavía tenemos tiempo. Así que yo quiero es que, que hablemos de más historias. Yo yo casi que yo hago el, este programa por esta historia para yo contárselas. Porque es que me, me da pena que no se haya hecho. Pero yo quiero que tú me cuentes una tú, o sea, creativamente. Bueno, ya nos contaste, ¿no? Tomo el, eh, lo de Sputnik. Pero no sé si, si tú tienes alguna historia ahí de pronto interesante me, me refiero a una storyline una storyline no en, en cuanto uh -huh. a en un show que de pronto tú pujaras bastante por ella y tal vez se dio tal vez no se dio pero algo ahí que tú de pronto nos quisieras contar y cuál era la lógica dentro de ti con esa historia o sea, no nada más no nada más cuéntanos sino también haz, haz, hazme un pitch no hazme un pitch no mira yo hice esto por esto esto y esto y yo pensaba que esto iba a ser bueno porque bueno eh, tenía todo el sentido de acuerdo con esto que yo estoy diciendo no sé tú hazme tu pitch de una historia uh -huh. que hayas hecho o que hayas sabido eh, o, o que hayas tenido intenciones de hacer cuéntame vale vale uno que recuerdo que se llevó a la práctica no solo a mérito mío, o sea, hubo mal, la estaba también de acuerdo gente del, re del resto del equipo de Booking, pero una idea por la que yo eh, puse mucho, o sea, el que a día de hoy, pues por la pandemia obviamente sigue siendo el campeón absoluto, eh, nuestro enrollo wrestling era Carlos Vega. Y Carlos Vega tenía un grupo que se llamaba Los Insurgentes, que a mí me parecía fantástico. O sea, me parecía fantástico porque Carlos Vega es lo que más me gustaba a mí en el wrestling, que es el tipo que yo pienso que nunca va a triunfar, encuentra un personaje correcto y calla la boca a todo el mundo. ¿no? Y tenía este tipo de personaje un poco twinner antihéroe que decía que no le daban las oportunidades que tenía, hablaba de una especie de como conspiración, se quejaba mucho del establishment y venía todo a cambiarlo. El típico gil, que al final tiene una parte del público que le quiere, porque es un gil, pero dice verdades, ¿no? Entonces todo el mundo quería ver a Carlos Vega luchar por el campeonato mundial, todo el mundo quería ver a Carlos Vega ganando ese título. Pero yo recuerdo mucho un consejo del anterior Booker que me dijo. Lo mejor que puedes hacer es ponerle el caramelito, el, la cara a la persona, y justo cuando piensa que va a agarrar ese caramelo, quitárselo y enseñarle otro, ¿no? Entonces siempre me acordaré de un show muy bueno. O sea, estábamos ya de cara a Anniversary, que es como el gran show a mitad de temporada, ¿no? Y todo el mundo dice, ¡Buah! Carlos Vega va a luchar por el título contra Ricky Barceló, llevan en rivalidad estos tres meses, se van a pegar. Y dijimos, no. Porque Carlos Vega está tan over que puede esperar hasta meses después para ganar y la gente va a seguir queriéndole. Porque él es una atracción sin el título. Entonces pensamos: vamos a intentar meter. Una historia de por medio, de forma de cuando llega Anniversary tendremos nuestra pelea por el campeonato y luego tendremos la pelea de Carlos Vega, ¿no? Un poquito así para que la gente lo entienda, como decir, bueno, en WrestleMania tú puedes tener tu pelea por el título y puedes tener la pelea de Street del Taker, ¿no? Puedes tener esta pelea muy buena por el Mundial y a John Cena por el campeonato de la Midcard que te lo va a elevar. Entonces siempre me acordaré de ese final de show, porque bueno, Ricky Barcelo retiene su campeonato eh, absoluto en el main event de la noche, show previo Anniversary, Carlos Vega sale, después. de justo para cerrar el show cara a cara con Ricky le pide ese duelo con él y es como el público oh por fin sí después de que le roben tanto Carlos Vega va a retar tal no sé qué qué alegría y me acuerdo que estaba sentado el público del antiguo Jeff y me dijo chata qué bien no sé qué no sé cuánto hacen la promo más épica del mundo Pero, ¿me estás vendiendo anniversary de una vez me me estás vendiendo porque sí, no bueno en anniversary quiero ver BC Vega contra Barcelona claro Claro, claro, claro. Y tienes ahí todo el, el todo construido y de repente al que había derrotado Barceló, que era Santiago Sangriento, que es como el general manager eh, de, de la promotora también, además del luchador, de repente Santiago Sangriento se levanta y Golpea a Vega por la espalda. Santiago Sangriento golpea a Vega con la espalda, la gente empieza a buchear, empieza a buchear, y entonces de repente le dice: Coge el micrófono, él, ¿eh? súper carismático también era, y le dice: En Aniversario no te vas a enfrentar a Ricky Barceló, porque tienes un reto más grande contra mí en un combate extremo, ¿no? Y entonces ya es como, hostia, yo pensaba que quería ver a Vega, pero ahora quiero ver a Vega contra el Gil el más over que tenemos en un combate extremo por una pelea. Y luego dice: Bueno, y tú, Ricky, te vas a enfrentar contra esta bestia. Sacamos un powerhouse que teníamos un poco olvidado para que le retara por el cinturón, ¿no? Y es como de repente piensas con ese cara a cara que la gente iba a tener lo que quería y te inventas dos combates que no tenían en mente pero que le gustan todavía más, ¿no? Entonces yo creo que ese final fue como una buena idea que cuando la pichea, dices tú, le va a gustar al público, lo va a entender, no va a funcionar. Y salió todo tan orgánico que dije, ¡buah, qué bien! Y luego llegó Anniversary, Ricky perdió el título de sorpresa, Vega derrotó a Santiago Sangriento. Y una vez derrotado a Santiago, construyó poco a poco esa rivalidad, se enfrentó a Ricky sin el título de por medio. Y luego ganó el cinturón. es como, ¿podemos hacer cosas chulas sin necesidad de...? de meter el título en medio, no sé qué. Quedé muy satisfecho sobre claro. todo por eso. Cuando estás en el público como Booker y ves la reacción del público que tú esperas, es como satisfacción, no es como, sí, por fin, a, 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 lo, lo, le han gustado, lo han comprado. <laughs> Mira, es que, o sea, yo quiero ver ese Santiago contra, contra Vega en lucha extrema. Ahora me diste ganas porque he visto a Santiago sangriento, pero no recuerdo en, en una extrema. Así que luego, luego vemos cómo puedo ver ese combate. Eh, bueno, ese, ese show está completo en YouTube, eh, pues verlo. Ah, buenísimo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo se...? ¿Es el show de Anniversary de, de qué año? Es, es Anniversary 4. Yo creo que debe estar en el canal de, de Resist Pro Wrestling. Está el show completo, okay. yo creo, con comentarios y todo. Así que ahí puedes chequearlo. Va, perfecto. Bueno, mira, yo les tengo esta historia que... ¿Sabes qué? O sea, no, no, no quiero... A mí no me gusta echarme flores encima. Pero... <laughs> Pero te voy a decir una cosa, yo tenía unas ganas de hacer esta este storyline porque yo en verdad yo sentía que... No sé, yo, yo sentía que en verdad hubiese sido una cosa pues fantástica. Eh, vamos a ver, pues voy a ponerle nombres a tres personas y así nos vamos entendiendo. Están, tenemos primero a Black Flame, está uh -huh. Mason Billis y está Dragon Noise. Dragon Noise es el típico babyface, ¿no? Que... Eh, que es el, el querido por todos, ¿no? Está, está en buena forma y toda la cosa. Eh, Black Flame es un luchador enmascarado. Que es un arrudo de toda la vida, ¿no? Eh, y Mason Billis es este luchador que no es un luchador tan, tan técnico como Dragon Noise o como Flame. Pero es un buen brawler. Y siempre entra así, que si con los lentes así redondos como... Eh, como John Lennon, Elton John, ¿no? Y su chaleco uh -huh. mi militar, ¿no? O sea, es como nuestro, era como nuestro Kevin Owens, ¿no? Nuestro Sammy Callihan A él le gusta más esa comparación, la de Sammy Callihan Entonces tuvimos, eso fue en NGB. Yo no estaba en NGB como Booker, pero yo estaba como anunciador y, y estaba yo proponiendo ideas a eh, Dragon Noise, quien era el, el que estaba ahí detrás. Y yo le dije, y él quería hacer esto de, de Mason Billis en contra de, de, de Black Flame para el cierre de para el último show del año en un diciembre ok entonces yo propuse esta idea eh, en el primer show de, en la historia de NGB creo creo que Mason Billis le ganó a Black Flame eh, era un robo contra robo pero gana, gana a Mason Billis ¿no? creo que fue por trampa uh -huh. no estoy seguro no importa siguiente show tuvimos nuestra versión del aztec warfare que es la batalla cacique en donde Black Flame Consigue ganar el, el campeonato de NGB. Y aparte, uh -huh. en ese mismo show, eh, Mason, eh, Mason Billis luchó contra Dragon Noise en una lucha de último hombre en pie. Y eh, Dragon Noise le ganó. Y ahí eh, Dragon Noise le rompió un pequeño bate de madera que tenía eh, Mason. Esto es un detalle de vital importancia. Porque para el siguiente show yo, yo propongo toda esta historia. Entonces pasa... Yo voy a contar todo esto como si, hubiese, como si estuviese pasando, ¿no? En este... Esto sí pasó de verdad. En este tercer show, Mason no luchó. Pero tuvimos un segmento donde le entregábamos como una placa con los pedazos de su del bate roto. Y uh -huh. Entregado por nosotros, como que sí, mira, no, porque eres un luchador extremo, te, te felicitamos. Pero yo, lo, pero yo lo concebí todo esto como un insulto. Yo le dije, mira, vamos a hacer esto. Yo le dije, vamos a hacer tal cual como el Grinch cuando le regalan la máquina de afeitar. O sea, o sea tú no vas a tolerar que te, que te regalen esto, ¿verdad? No, vamos a hacer esto, como que te, yo te estoy dando esto. Y incluso durante la presentación yo... Ah, sí, este... Eh, vamos a hacer entrega de un premio a Mason Billy ¿no? Así como todo nervioso. Y cuando lo sí. ve, su reacción es como de... ¿Qué es esto? Ya luego dice... Ah, pero lo voy a aceptar. Y el público como que... Ah... Claro, te quejas, pero igual aceptas porque es un premio. Eh, y, el, y el chiste es que... Durante ese show tuvimos a Dragon Noise y a Black Flame. Diciéndole así de... No, tú no vas a... Tú no vas a retar más por este título, tú no vas a no vas a retar por este título, tal, metiéndose con él. Porque se uh -huh. mostraba claramente que un Mason frustrado eh, porque él decía, bueno, tipo, yo gané el campeón antes de que se fuese, fuese campeón, ¿no? Todo este, toda esta línea básica de por qué yo debería ser retador. Entonces, mi plan era el siguiente, o lo que yo estaba proponiendo era lo siguiente: que en el siguiente show eh, fuese Black Flame en contra de Dragon Noise, por el título. Eh, Black Flame, uh -huh. a pesar de que es rudo, eh, el público respondía bastante bien con él. Entonces yo siempre le dije: Bueno, mira, sea rudo, pero no te metas con el público. Ya está. No te metas con el público. Porque eres que seas twinner. Ya está. O sea, sigue luchando como rudo, tal, pero no te metas con el público porque el público te quiere. Va. Entonces mi plan era hacer esta lucha de Dragon Noise en contra de Black Flame. Y en esa uh -huh. lucha ganase Black Flame, reteniendo el título. Y al final de la lucha. Eh, llegase eh, dos luchadores que van a tener una realidad con Dragon Noise y un compañero suyo. Eh, de pronto, ellos se, se empiezan a, a atacar. ¿no? Hay un brawl allí, y en todo esto están varios referees y gente de seguridad intentando separarlos, pero está todo este brawl a un lado del ring Mientras Flame queda dentro del ring porque este no es su problema con el título, y de pronto, alguien con máscara del público, se metiese el ring, atacase a Black Flame, posara por el título, se quitara la máscara y era Mason Billis. Y mi plan era que Mason uh -huh. tomase el título, y yo sé que esto va a sonar, o sea, yo es que cualquier venezolano va a escuchar esto y va a decir, sí, o sea, no sé, un poquito controversial, pero yo quería hacer esto, me sabe, me sabe a culo, señores. Yo quería hacer que Mason <laughs> Billis se bajara del ring con el título en mano, y yo en, en papel denunciador es como hey 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 Mason qué haces y ¡pam! me empujase y se fuese corriendo con sí. el título y se robó el título y de pronto yo como que hey 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 y yo interrumpo todo este brawl y Mason se robó el título Mason se robó el título y tenemos que ir persiguiendo y todos los luchadores que estaban antes en brawl que eran como ah qué pasó <laughs> y mi idea era yo volver luego con gente de la esto es una fuerza, es una especie de milicia en Venezuela, se llama la Guardia del Pueblo, que eran también de seguridad en ese edificio. Yo quería volver con gente así y de pronto, Black Flame se levantara. ¿Dónde está mi título? ¿Qué pasó? Yo, como que, ¿sabes? ¿Qué te puedo decir? Me dicen, se va, Black Flame molesto. Y entonces yo iba a hacer esta cierre de show donde yo iba a explicar qué era lo que iba a pasar y mi justificación era lo siguiente: mi justificación era decir, bueno, a ver, de acuerdo con la normativa de NGB. Eh, en caso de como estos... Eh, se pueden activar... Tres castigos, iba a decir, básicamente... Primero, que NGB suspenda... Y eche a, a Mason Billis. Segundo, que... NGB presente... Eh, la sanción administrativa ante el Ministerio... Del Deporte, ¿no? Una cosa así, realista, ¿no? Sí, Para sí, que sí, Mason sí. Billis no pueda volver a luchar... En Venezuela, y por último... Acciones legales... Por, por el robo que hizo Mason Billis. Pero yo dije... Pero nada de esto se puede hacer... De acuerdo a la normativa de NGB... A menos que la persona afectada... Black Flame... Esté de acuerdo. Uh -huh. Y... Ah, ya está. Esa es, es la historia. Y íbamos a cerrar ese show como de... Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como de... ¿Y entonces? Y entonces... Y entonces lo que íbamos a hacer... Era en redes sociales... Black Flame... Diciendo a... A Billis, mira... No me importa nada. Yo ya... Yo le dije a los de la directiva de NGB que no te hicieran nada porque yo a ti te quiero quitar mi título. Porque eso es mío. Tanto que eras tu oportunidad, ok, la tienes. Mason Viles, nada uh -huh. más ponía una... Publicaba una foto con el título que, que un que le dijera, acepto. Y en el siguiente sí. show, hacemos el, el... show explicando... Eh, en el... En el... No, no, ni siquiera. En el siguiente show habríamos ab, ab, diciendo, bueno, pasó esto, ta, 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 ta. Mason entregaba el título con todo lo de seguridad y uh -huh. rodeando, ¿no? Yo quería de pronto que Mason se metiese con Flame de pronto diciendo algo fuerte, como que, ah, te voy a humillar en frente de tu chamo, o sea, en frente de tu hijo, ¿no? Es como, oh, mira, eh, o sea, eh, eh. para que Mason Billy se volviera el hijo de puta más grande de este planeta. Y, bueno, en ese, en el main event show, que era el, el previo a este último de diciembre, era un 3 contra 3. Mason Billy y los dos ...tipos que llegaron a atacar a, a... Dragon Noise y a su compañero... ...en el show pasado, uh -huh. en contra de... ...Dragon Noise, su compañero, y... ...Black Flame. Va. Y en esa lucha... Eh, ...ganase... ...Mason a, a, a... Black Flame con trampa... ...posara uh -huh. con el título... ...hace como el amague de que sale... ...o sea, yo, iba, yo pensaba esto... Como, ...sale del ring agarraba el título... ...y de inmediato ya hay una barrera... ...de personas No, sí, no te vas a llevar el título... No pero en vez de eso, lo que hace es ja, pensar en que me lo voy a robar. No, se devuelve al ring posa y ahí queda el show. Y eh, en el último show de diciembre, íbamos a abrir, de nuevo explicando todo esto para la gente que se lo perdió. Abríamos con una firma de contrato simbólica de, diciéndome: mm. Miren, ustedes ya aceptaron todo, todo esto. Esto es nada más para la gente. Pero bueno, esta lucha por petición de Black Flame va a ser una lucha extrema. ¿Sabes? Porque es como el terreno de sí, Billy sí. esta parte, ¿no? Y en esa lucha de, del título, pues Black Flame logra hacer retener el título en contra de Mason Billy. Eh, como era lo lógico. Mm -hmm. y, y finalmente se vengara de todo lo que, es lo que este hijo todo de... Todo lo que le había hecho. Sí. Y exactamente. O sea, y yo, yo sentía que Mason se iba a volver el tipo más odiado del país. O sea, como cómo se atreve a robarse el título. Y luego meterse con la familia. O sea, yo, o sea, eso era una idea que a mí me rondaba la cabeza. No estoy diciendo que lo, yo lo quería hacer. Eh, pero bueno, eso no se dio. Eh, pues bueno. Sin, sencillamente porque eh, es, hubo un argumento de que no querían que fuese una lucha de Black Flame en contra de Dragon Noise en el siguiente show. Porque eh, ellos son de los dos más experimentados. Entonces decían. como de. No sé, cómo estamos dejando muy débil al resto de cosas, ¿no? Había un argumento allí, también eh, Black Flame tenía... O sea, él pensaba que él estaba de acuerdo conmigo y no, no, no le parecía mala la historia y él quería hacerla. Cuando se dio la oportunidad de hacer otra cosa, él dijo, ah, bueno, mira, no, yo quiero ser más bien un grupo. Y ser el yo, el más uh -huh. rudo de todos. Eh, entonces todo sí. eso se cayó. Pero, o sea, yo en verdad es que yo cada vez que recuerdo esa historia, yo digo como okay, que, Dios, si hubiésemos hecho esto... Eh, porque está todo lo anterior, ¿no? Con Mason siendo sí, así sí, como sí. rechazado por sus compañeros y estaba haciendo todo esto. Va a ser la típica historia del babyface eh, cool, ¿no? Porque es un robo. En uh -huh. contra de este hijo de puta que, que, ¿no? Se roba un título, se mete con todos, ataca a gente por sorpresa, o sea, que es un despreciable tal cual. Mira, yo hubiese querido sí. que hiciéramos eso, pero lamentándolo mucho no pudimos. No pudimos tener eso y, y me quedé con las ganas de hacer una buena historia así con, con Mason, que, que es un buen amigo. Esas son cosas que pasan mucho, ¿no? Porque, claro, hablamos a veces, en este caso, con unas historias que salen bien, pero muchas veces. Me pasado muchas reuniones, ¿no? De llegar a una reunión como con una idea que dices en tu casa, esto es increíble, tengo el arco definitivo para este personaje, tal. Tú la propones en la reunión, piensas que te van a comprar todos y de repente la gente vota o directamente de Booker, coge y me dice, no me convence, ¿no? Y tú, bueno, pues nada, cierro mi libreta y hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, eh, son gajes. Y luego también una cosa interesante es que tú puedes pensar que una idea es buenísima y luego el público no te la compra, ¿sabes? Imagínate, tú piensas tu historia, es súper buena, pero por algún motivo eh, el público no te compra el ángulo, eh, robándose el título o el Gil no tiene reacción, es como, vas hasta el final o lo cambias, ¿no? Yo recuerdo nosotros que teníamos pensado, bueno, esta persona va a ganar, pero primero, esta persona va a ganar el maletín, va a iniciar un arco súper largo con esta persona, sesión final, va a llegar como el Face más Over, gana el título, tal, y le dije... Está dando por hecho que este tío se va a poner over y ahora mismo no está over, ¿no? Y recuerdo que pasaron como dos, tres shows y yo era siempre diciendo: eh, no se va a poner over, no se va a poner over, no le metiste al público por la garganta porque no lo va a entender, no sé qué, no sé cuánto. Y al final el tipo no se puso el over y no le dimos el maletín y la temporada cambió por completo, ¿no? Porque a veces tú piensas, piensas, son idea cojonuda pero si un personaje no está over con el público, eh, a diferencia de Peach McMahon, pues en la indies no podemos mm. seguir con nuestra idea. Porque y no, y porque no, no hay un. un plan B, ¿no? Es como de mi plan o todo esto depende de que esto, de que esto suceda, tal cual, sí, sí. Uh -huh. Sí, sí, total, Mira, total. Entonces es, yo, sí, sí, no, es simple decir eso, ¿no? Que yo creo que la reflexión que yo saqué como booker es que sí, tienes que tener tus ideas y tienes que creer en tus ideales, pero tienes que escuchar al público, ¿no? Porque yo creo que el público no es siempre soberano y veces, muchas veces que no sabes lo que quiere, le vas a presentar algo nuevo y le va a gustar, pero si estás presentándole tú algo y lo intentas mucho y no le gusta pues mira, igual hay que cambiar de ruta, el enfoque, el personaje, pero lo que no puedes pretender es que a todos los fans les guste lo, lo que haces en la lucha libre, en la música o en cualquier tipo de, de espectáculo. Yo tenía, en verdad, ganas, ¿sabes por qué? Porque es que aparte yo sentía, porque no, no creo que no lo hemos mencionado, pero claro, algo que la gente haga el clic. Ah, ok, claro, entiendo. Yo decía, va a ver, en Venezuela hay demasiada delincuencia a un punto sí. grave entonces yo dije por qué no hacemos un, una historia en la cual en este hill servó algo servó un título no uh -huh. y, y hacer y añadir todos estos elementos realistas que te digo de, de, de hacer este anuncio público de ya bueno ngb puede hacer, eh, tomar acciones de la siguiente manera ah, pero solo si Black Flame está de acuerdo no y obviamente él no iba a estar de acuerdo porque iba a querer pues venganza no y así ya justificabas todo. Eh, yo, yo decía, bueno, oye, ¿por qué no? Me acuerdo que en, en AAA algo hicieron. Hicieron una historia, mm -hmm. que eso fue horrible. Eh, de que Conan y la Legión extranjera secuestraron a Dorian Roldán. Y luego, porque así fue algo así, como que, ah, no vamos a liberar a tu hijo a menos que nos des algo, no sé. Ah, está bien, está bien, libérenlo, pero resulta que Dorian era rudo, entonces ah, era un secuestro fingido y es como y eso no eso fue de muy mal gusto, pero es un ángulo ah, de secuestro, es, yo no estaba yo no estaba proponiendo doble, ese una doble historia suerte, de secuestro. Eh... Rara vez sale le un doble suero, ¿sabes? Es como, sí, eh, sí. vale, lo, lo he raptado, lo cojo, pero estaba conmigo. Entonces, ¿para qué diablos? Si ya están aliados, ¿sabes? Todo esto, ¿no? Esas son, eso son ideas que, como yo digo yo, lucen mal sobre el papel, pero peor todavía cuando la llevas a la práctica. Sí. Yo te digo, al menos lo mío no era secuestro, pero yo sí. tenía esta historia y, y yo sentía que no sé. En verdad, yo hubiese sentido que esto iba a ser muy bueno. Yo creo que. Creo que nunca se lo conté a, a Mason Billis Que sí se lo conté, sin duda habla Flame y, y por supuesto uh -huh. a Dragon. Y, y, ellos, y ellos lo tomaron bien. Como que, ah, está bien, me gusta. Y hacemos una, una lucha extrema en diciembre. Ah, está chévere. Pero bueno. Bueno, Alejandro, yo creo que en este caso ya nos podemos ir ya despidiendo. Eh, pero antes de eso, yo quiero que por supuesto nos comentes. No, ¿No has estado últimamente en Arbas de Lona. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué podemos saber de ti? donde podemos escucharte y en fin en todo lo, todo lo que tú tengas para decirnos a todos lo que nos estamos lo que te estamos escuchando somos todos ellos. Pues bueno, me podéis seguir principalmente para enteraros de todo lo que hago en mi cuenta de Twitter, arroba Alex Jiménez, con GBCN. Ahí pues comento todo lo que veo, que principalmente es eh, lucha libre a nivel independiente, también un poquito de of un poquito de, de Japón, Deathmatch bastante. Así que si os aprensivos, cancelar las fotos sensibles cuando, cuando entréis a mi perfil. Y bueno, principalmente estoy escribiendo ahora menos para So Wrestling también, porque no tengo mucho tiempo con el trabajo, pero en So Wrestling.com estoy con la actualidad de of en Arrastrano también. Hablando de Reno Honor, y luego principalmente, pues tengo mi canal de YouTube, Spanish Uppercut, con mi compañero Rodrigo, donde sí que hablamos de contenido eh, fuera de WWE. Y cada miércoles también estoy en el podcast Último Hombre en Pie de, de Alejandro Gómez, repasando de nuevo el mundo fuera de, de las fronteras del imperio, como me gusta decirlo. Bueno, vamos a ver si algún día te volvemos a tener, no para. Para un off topic... Para un man up... Para una <laughs> reseña de, de Reign of Honor en barcelona Y agradecerte por supuesto... Por haber estado aquí... Y también yo les agradezco a ustedes... Que nos están escuchando desde Arbazelona.com... En e en Apple Podcasts... En Google Podcasts... En Youtube y en Spotify... Ya volveremos a la próxima semana... Con más de Rápidos y Curiosos... Yo sé que ustedes están esperando eso... No se preocupen... Ya estamos a nada de este cierre de temporada de Off Topic, si se quiere, donde hablaremos de la novena entrena, de, de entrega de la saga. Y bueno, para ello, pues estaremos al pendiente. También recuerden que abajo en la descripción tienen nuestras redes sociales, estamos como RDL Podcast en Facebook y en Twitter. Y también abajo tienen el link de nuestro Patreon, ahí nos pueden apoyar para continuar con este proyecto. Ya, a, a todos ustedes de parte de Alejandro Jiménez y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.